compré esta cámara deportiva de acción para ponérmela en el pecho. Vamos a ver. Ahorita voy a ir a la fábrica directamente, que tengo algunas dudas sobre esta cámara. Y en videos próximos vamos a utilizarla. Tiene muy buena calidad, parceros. Vale, ya acabamos de llegar al centro comercial, parceros. Lo que me doy cuenta es que no hay algún parqueadero, solamente aquí afuera. Y no tengo guaya, ese es un grave error, parceros, no tener guaya. No creo que me dejen subir la bicicleta acá, entonces me tocaría buscar un parqueadero o mirar cómo hacer. Está cerrado, miren, ahí es donde manejan todo lo que es GoPro, accesorios. Tristemente está cerrado. Acá dice horario de atención lunes a viernes de 10 a 6 p.m. pero pues todavía es 2 de enero y la mayoría no ha llegado de vacaciones o de paseo. Parceritos, estaba tomando una foto en la 72 con Caracas en la estación para mi Instagram y me di cuenta que las personas que utilizan Transmilenio viven muy estresadas, y los entiendo porque yo antes era usuario, pero en aquellas épocas no era como hoy. Yo como ciclista hoy en día me subo a un Transmilenio, parcero, sí. La verdad me siento muy incómodo y deseo seguir montando en mi bicicleta, parceros. Uy, yo creo que deberíamos utilizar más la bicicleta, así no nos relajamos. Es que nosotros vamos en nuestra bici relajados, así salgamos en nuestro estudio, de nuestro trabajo, estresados. La bicicleta hace que poco a poco nos vayamos olvidando de todo lo que pasó y nos divertimos en la ciudad. Vale, parceros, para las 11 el día de hoy trajimos fruta, ya me comí una, el durazno, me queda el mango. El durazno y el mango son mis frutas favoritas. Y sí, parceros, como les decía, hay días que Bogotá se vuelve insoportable, hasta para los ciclistas. No hay día que un ciclista no madre a alguien. O entre los actores viales, eso es de locos. Uy, parece está delicioso. Parceros, espero que les haya gustado este video. Ya saben, en la parte de abajo se pueden suscribir, activar la campanita, parceros, que me ayudan un montón activando la campanita, porfa. Este fue un vlog muy sencillo el día de hoy, pero muy divertido. Nos encontramos muchas cosas y eso me gusta, encontrarme con cosas cada vez en el video, que no se repita siempre lo mismo. Y recuerden que un día sin sonreír es un día perdido, parceros. Todo bien.